Una oportunidad para aprender. Aprender español. Sí, hay que aprender la lengua materna para hablar y escribir mejor. Hay que aprender la lengua para sobrevivir día a día. El cuidado del lenguaje no es una cuestión de elegancia, de adorno. El cuidado del lenguaje es un problema de libertad de la persona, tal como afirma el académico Víctor García de la Concha. Una persona que conoce bien su lengua materna domina más léxico y en consecuencia tiene más seguridad en sí misma y más capacidad para defender sus derechos. El uso del lenguaje debe estudiarse. Una persona que cuida su lenguaje piensa mejor, se expresa mejor, se valora mejor, tiene más capacidad de que no le engañen. Un buen maestro de español enseña el uso del lenguaje, enseña a leer y enseña a escribir, tomando en cuenta el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el alumno relaciona la información nueva con la que ya posee, reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y estos, a su vez, modifican y reestructuran a aquellos. En otras palabras, el aprendizaje significativo integra lo que el alumno ha aprendido con lo que va a aprender. El aprendizaje significativo no tiene que ver nada con ejercicios mecanicistas, repetitivos, sin sentido para el alumno. Los alumnos no aprenden escribiendo planas ni copiando textos sin ton y son. Noam Chomsky comenta que cuando alguien pregunta qué temas se cubren en su clase, la respuesta debe ser: no importa los temas que aquí se cubran, sino los que aquí se descubran. En el aprendizaje por descubrimiento, el alumno debe reordenar la información, integrarla con su estructura cognitiva de forma que se produzca el aprendizaje esperado, de acuerdo con la teoría de Jerónimo Brunner. ¿Cómo lograr que la clase de español sea una oportunidad para aprender? ¿Cómo lograr que la clase sea una oportunidad para descubrir temas? Estas preguntas tienen que ver con muchas cosas. Una de ellas es el libro de texto. El libro de texto presenta situaciones para que el alumno construya, para que el alumno construya conocimientos. El libro de texto posee una estructura flexible que facilita la adaptación a distintos contextos. El libro de texto plantea prácticas de lenguaje de manera situada. ¿De qué prácticas hablamos? ¿De las prácticas de lenguaje que se usaban hace una década, hace 3 o 5 décadas? El pedagogo John Dewey escribió hace más de un siglo: si enseñamos a los alumnos de hoy como enseñábamos ayer, les estamos robando el futuro. Hay que aprender a hablar y a escribir bien. Hay que aprender español.